Bueno, y a esta hora vamos a Nicaragua. Ahí está Suyen Barahona, ella es presidenta del Movimiento Renovador Sandinista y una de las personas, las líderes sociales de la oposición y activistas de derechos humanos que fueron detenidas recientemente por la policía del gobierno de Daniel Ortega. Bienvenida, Suyen. Hola, Gustavo. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad para contar lo que está sucediendo en Nicaragua. Suyen, importante hablar con ustedes. ¿Cómo fueron esos minutos, ¿no? Quisiera que me describieran los minutos de la detención y posterior a la detención ya con ustedes en libertad. Sí, pues comentarte que pues algunas personas nos dirigíamos a concentrarnos en las afueras del supermercado La Colonia, de hecho en un sector que es propiedad privada, para nos estábamos juntando por la convocatoria que había habido a una marcha que se llama Unidos por la Libertad. Y habían ahí jóvenes, habían adultos mayores, a gente con sus pañoletas azul y blanco, sus banderas azul y blanco, cuando de repente, con lujo de violencia, llegaron cientos de antimotines, y de hecho ya se habían colocado desde temprano en la mañana en diferentes puntos y en diferentes rotondas antimotines y también simpatizantes de o partidarios del Frente Sandinista, incluyendo un punto en el que se había convocado. Y entonces mientras estábamos en las aceras del supermercado, llegaron antimotines y de repente empezaron con lujo de violencia a intentar llevarse a gente arrestado, a golpear y sobre todo a llevarse a gente. Entonces así fue como se desarrollaron los hechos el domingo. Nosotros estábamos en las afueras del supermercado, en una acera, ni siquiera había iniciado la marcha, ni siquiera había iniciado el plantón, cuando los antimotines empezaron a llevarnos. En mi caso, pues hubo alguien, no sabemos si es policía o no, que dijo mi nombre e indicó que me agarraran. Y luego pues todos esos manifestantes, que en total fueron 38 personas, nos dimos cuenta. Sí, estamos luego, viendo las imágenes, ¿no? Y Suyen está viendo las imágenes, sí, y se las llevan arrastradas. Ahí vemos a Ana Margarita, a ti, a muchas otras personas, sí, también, sí. A Tania, sí. Estábamos viendo cómo las llevan arrastradas prácticamente en una condición que, choca con la legalidad de una detención. Absolutamente ilegal todo lo que se hizo. Se empezaron a llevar a adultos mayores, luego nos dimos cuenta que uno era profesor, había otra señora que estaba con su rosario y que la arrastraron, y otras de las jóvenes fueron llevadas simplemente por estar encadenada a esa señora con su rosario y porque pues eran hermanas y no querían que se llevaran a su hermana. Entonces todos esos manifestantes fuimos ilegalmente llevados al Chipote, que pues aquí en Nicaragua es conocido, ¿verdad?, por ser un centro en donde se han violado los derechos humanos, en donde se han documentado torturas también. Ahí pues empezó este proceso, en donde nunca en ninguno de los interrogatorios nos terminaron de explicar por qué estábamos ahí detenidos. ¿Y qué les preguntaban? No habíamos violado la ley. ¿Y en esos interrogatorios qué les preguntaban? Suyen, ¿qué les preguntaban en esos interrogatorios? Sí. Mira, muy lamentable, muchos de los interrogatorios eran en realidad bastantes discursos de su parte de cómo la situación en Nicaragua había estado antes de abril bien, que había progreso y que luego este grupo de personas que se han manifestado pues han venido a arruinar y a ser los perpetradores de crímenes, etcétera. O sea, todo el discurso
tergiversado de la realidad, era parte de lo que se repetía. Suyen Barahona, Sí, pero sí había pues insistencia en conocer la versión sobre eso. Suyen, importante preguntarle, ahora ¿Aló? Que están libres, esta detención va a callar la voz de activistas como ustedes, activistas como Ana Margarita Vigil, que la hemos visto siempre juntas y en esta batalla, en esta lucha que están dando por la democracia en Nicaragua. ¿Se apaga la voz de ustedes? De ninguna manera, Gustavo. Esta experiencia nos compromete aún más, nos compromete con las mujeres presas políticas que están ahí legalmente, con las que compartimos en ese día que estuvimos ahí presas, y por los más de 400 presos políticos que existen actualmente en Nicaragua. Nos comprometen los asesinados y la justicia que demandamos para cada uno de ellos y su familia. Así es que no van a poder callarnos. Es cierto, estamos fuera de Chipote, pero en Nicaragua nadie está libre. Y nosotros seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos manifestándonos, seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta y defendiendo nuestros derechos humanos y demandando democracia y justicia. Así es que más bien... No fueron amenazadas ustedes, Suyen. Nos fortalece. Suyen, ustedes no fueron amenazadas por las autoridades, por ejemplo, de no declarar a la prensa, de no salir del país. ¿Tienen alguna prohibición, alguna medida migratoria, como el caso de la señora Aide Castillo de las Segovias? Sí, en mi caso no me hicieron saber que tengo ninguna restricción migratoria. Pues obviamente habían alusiones en los interrogatorios a que nosotros pues también éramos parte, ¿verdad?, de este grupo de organizaciones y de organizaciones políticas que habían sido causantes del caos en estos 5 meses. O sea, una tergiversación de lo que ha sido la verdad, que es la violencia ejercida desde el Estado, desde la policía y desde paramilitares en contra de una ciudadanía desarmada. Suyen, una pregunta muy personal, ya libre y recostada en su cama. ¿Usted no siente temor ahora de efectos de haber estado encerrada en la cárcel o no tiene temor por su vida porque sabe que ella tiene un antecedente penal en su contra? Nosotros desconfiamos de cualquier acusación que venga. Yo jamás he cometido un delito, jamás he tenido un arma en mis manos, jamás he financiado ningún acto de vandalismo, ningún acto criminal. Así es que en ese sentido no tengo miedo. Claramente aquí hay la capacidad de hacer de todo, ¿verdad? Pero creo yo que me da mucha fortaleza el que la ciudadanía de Nicaragua estemos unidos para lograr la liberación de Nicaragua, democracia y justicia. Así que ahí seguimos juntos, venciendo miedos hasta lograr una Nicaragua libre. Y tiene tú también el pico rojo, Suyen. Así es, tengo el pico rojo y quiero decirte, Gustavo, que he decidido tener el pico rojo hasta que logremos el cambio en Nicaragua. Marlene Cho, una de las señoras adultas mayores, casi 70 años, que también fue arrestada ahí en las afueras, cuando estábamos en el Chipote, ella repartió su lapel rojo como una señal de rebeldía y les decía a las otras presas políticas que se pintaran los labios como una acción de rebeldía. Y ante los interrogatorios en donde insistían que a qué organización pertenecía ella, que quién la financiaba, pues ella con mucha astucia dijo: yo pertenezco a la Asociación de las Mujeres de Pico Rojo. Así es que yo también pertenezco a esa asociación porque somos las que queremos una Nicaragua libre. Muchas gracias, Suyen. Gracias a Dios que está. Ya es tendencia ahora aquí en Nicaragua eso. Así es. Los picos rojos, hombres y mujeres demandando la liberación de los presos políticos.
Así es. Muchas gracias, Suyen. Gracias a Dios que estás en libertad. Y bueno, saludos a todas esas mujeres que están ejerciendo su derecho a manifestarse por la libertad y la democracia en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ella era Suyen Barahona, presidente del Movimiento Renovador Sandinista, como les decía, una de las mujeres que fue detenida junto a otro grupo de activistas que estaban en esos momentos, al final de la semana, estaban protagonizando una acción de protesta en contra del gobierno de Daniel Ortega. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más acá en CB24.